Bueno, le damos gracias al Señor por este día, le pedimos disculpas por el retraso en comenzar esta escuela dominical. Sin embargo, vamos a comenzar con una oración, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder venir a su casa de oración a estudiar su palabra. Tú eres bueno y para siempre en tu misericordia, Señor, toca nuestros corazones, que no retorne atrás vacío. Lo que se va a discutir hoy, cabieron de los corazones, Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos en la sección 5 del capítulo 5 de la Confesión de Fe de Westminster, donde estamos, pues, para... recapitulizar un poquito lo que estamos haciendo. En la última clase estuvimos hablando sobre la mecánica del pecado, o sea, cómo mecánicamente trabaja el pecado. El pecado es interno a nosotros, o sea, es la concupiscencia, son los deseos de la carne, lo que va en contra de lo que es la moralidad de Dios, que donde queremos, pues, nuevamente hacer lo que nos satisface y no lo que satisface al Señor. O sea, eso es innato en nosotros, vive, o sea, nacemos con eso, vivimos con eso, morimos con eso. Hablamos también entonces de que ese pecado en nosotros, pues, prácticamente se aviva, se achispa con lo que sería la tentación. La tentación entonces viene a ser externo al hombre. La tentación es externa al hombre. O sea, la tentación es que prácticamente es el fusible que hace explotar internamente la dinamita interna del hombre para que peque. Eso es lo que realmente, pues, o sea, que tener un conocimiento, un entendimiento acerca de esa mecánica de cómo trabaja el pecado, pues podemos entonces poder entender que pecamos en el pasado, pecamos en el presente y pecamos en el futuro. Porque nuevamente es ese despertar de nuestros sentimientos pecaminosos, no es algo que podamos eliminar de nuestras vidas, no hay manera de que el hombre pueda dejar de pecar. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y versículo 10. O sea, el hombre no puede decir que no peca, porque si dice que no peca, ese es su primer pecado, esa mentira de decir que no peca. Entonces, si dice que no peca, pues es que es un mentiroso. Eclesiastés, me parece que es el 7:20, donde dice también, o sea, que no hay hombre que no haya pecado. Salmo 51, donde el Señor entonces le dice, donde David le dice al Señor en su oración, o sea, en pecado fui concebido. O sea, desde que estoy en el vientre de mi madre, ya soy un pecador. O sea, que cuando nazco, pues voy a nacer con esos deseos pecaminosos. Así que nuevamente, el hombre es malo desde su juventud, eso lo dicen, son palabras del Señor, luego del diluvio, luego de que Noé hizo un altar e hizo una ofrenda al Señor, y el Señor sintió un olor agradable, y él dijo: no volveré a destruir la tierra por causa del hombre, porque el hombre es malo desde su juventud, y la palabra juventud es lo que dice desde su infancia. Así que desde que somos infantes, somos pecadores. O sea, nacemos pecadores, somos concebidos pecadores, nacemos pecadores, vivimos pecadores, y hasta el día en que experimentemos la muerte física de este cuerpo, la separación del espíritu y la carne, seremos pecadores. No hay manera que podamos dejar de pecar. No hay hombre que tenga esa habilidad. El que le diga a usted que tiene esa habilidad de no pecar, dígale mentiroso, porque precisamente es un mentiroso. La palabra establece que, o sea, que son 613 mandamientos que el hombre, que Dios le había establecido al hombre para que los cumpliera. Y dice: tú quieres vivir la ley, vive toda la ley. Pero el día que fallas en uno de los 613, es como si él hubiera fallado en todo. Entonces, la única persona que pudo cumplir los 613 mandamientos fue Jesucristo, que aunque fue tentado en todo, no pecó. Y por eso entonces se convierte en el sacrificio perfecto para lo que sería entonces nuestra redención. O sea, la persona, si usted no puede dejar de pecar,
O déjenme ponerlo de esta manera. Si usted puede dejar de pecar, el sacrificio de Jesucristo en la cruz no tiene mérito. ¿No hace falta? ¿Me explico en eso? O sea, que realmente, pues, o sea, el hombre no puede dejar de pecar porque el sacrificio perfecto, el último sacrificio, el sacrificio máximo, fue Jesucristo. Entonces, si usted dice, yo no peco, usted es igual que Jesucristo. Usted se esté siendo igual a Dios. Bueno, ¿quién se quiso hacer igual a Dios? Satanás. Satanás quiso ser igual a Dios. Entonces, pues, por esa razón, no podemos dejar de pecar. Vivimos una vida de pecado. Así que, reconociendo la mecánica del pecado, cómo trabaja el pecado en nosotros, entonces ahora esta sección 5 puede que haga un poquitito más de sentido. Y me parece que está en la página, comenzó en la página 19, sección 5, solamente para recapitular lo que dice la sección 5, y luego vamos a brincar a la página 23. La 519. Me parece que a la parte de arriba aparece entonces. Es que estaban un poquitito enredadas. Sí. Y nosotros estábamos más enredadas que ahí. No, pero o sea, esta información yo se la entregué a todos hace un mes. Aquí está. Sí. Sí, me parece que entonces la 19 dice el todo, o sea, comienza la sección 5 arriba. Donde dice el todo sabio, justo y benigno Dios. A menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes. ¿Okay? Los deja en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes. ¿Cuál es el propósito del pecador? Que seamos humildes. O sea, el Señor utiliza el pecado, el Señor permite el pecado en nuestra vida. O sea, no nos hace pecar, Él no nos tienta. O sea, somos tentados en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios deseos, pero el propósito por el cual Dios lo permite es para que sean humildes y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él, para que sean humildes, para crear dependencia en el Señor y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado. O sea, alertarnos de que viene el pecado. Así que, para que seamos humildes, para que tengamos dependencia, alertarnos entonces para las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. ¿Ok? Así que el Señor permite el pecado en nuestra vida, no nos tienta, lo permite. ¿Para qué? Para que seamos humildes. Para hacernos más dependientes de Él. Para que estemos precavidos de lo que viene. Y para muchos otros fines santos y justos. ¿Okay? Entonces, teniendo en mente qué es lo que estamos discutiendo, podemos entonces ahora brincar a la página 23, me parece que. La página 23. Okay, donde entonces resumimos lo siguiente, o sea, la sección 5 lo que nos está destacando son los siguientes. Dios permite que sus hijos experimenten las tentaciones multiformes y la corrupción de sus propios corazones. Dios no te tienta, Dios permite. Acuérdense que Dios no está trabajando en contra del libre albedrío del hombre, pero está utilizando el libre albedrío del hombre para permitirlo. Okay, en su soberanía, pues él eso lo está haciendo. El propósito, disciplina por sus pecados
anteriores o para descubrir la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de los corazones. ¿Okay? Así que nuevamente, los obsesivos de entonces de la sección 5 es para que seamos humildes, para infundir en ellos un sentimiento de dependencia en el Señor, para hacernos más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Cada uno de estos temas los podemos encontrar en, o sea, cuando digo cada uno de estos temas, los podemos encontrar entonces en lo que experimentó el apóstol Pablo, las enseñanzas de Pablo y a la religión en la carne, y esto se encuentra entonces en 2 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 10, donde dice de la siguiente manera: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Entonces la página 23-24, por ahí. Y dice, el gloriarse es necesario, aunque, o sea, darse mucho halago no es provechoso. O sea, lo que sería entonces el egocentrismo, el egoísmo, la vanidad, o sea, el yo, ustedes han oído hablar de personas que son un yo-yo. Sí. Son un completo yo-yo. Sí, son un completo yo-yo. O sea, a veces al hombre le gusta que le den la palmadita, pero hay otros que se sobrepasan dándose, o sea, no se da una palmadita, se da una patada. Se coge la mano. Sí, sí. Le pelan las orejas a uno. O sea, el gloriarse es necesario. Uno necesita sentir ese, o sea, es parte de la psicología humana, que el hombre necesita sentirse haber logrado algo, el logro. Aunque eso no es provechoso, pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Ok? Una nota al calce aquí. En una de las visitas de Pablo a una de las sinagogas donde él estaba predicando, no sé si fue en Efesios, en una de esos, decidieron apedrearlo y Pablo quedó medio muerto. O sea, pensaban que estaba muerto. Entonces lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron afuera tirado. Y él se levantó y siguió caminando. Y parece que ese evento de hechos es esto de lo que él está hablando, porque más o menos existe 14, eso fue hace 14 años antes. Parece que ese fue el evento. Así que conozco un hombre. 14 viene siendo. Hechos 14, 19, 28, Pablo apedreado en Listra. En Listra. Fue apedreado en Listra. Hechos 14. Entonces, ese, o sea, que él estaba predicando, entonces pues los de Listra lo apedrearon. Parece que quedó, dice, ¿cómo dice la palabra? Sí, dice, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró a la ciudad, y el día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Y ya dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, se hacen muchos discípulos, volvieron a Listra, a Icono y Antioquía. Ok, entonces pues nuevamente, este evento que él está hablando aquí en 2 Corintios, algunos teólogos creen que fue ese evento de cuando lo apedrearon, que estaba un poco muerto. Había quedado como que muerto por las pedradas y lo habían sacado de la ciudad.
Y él se levantó y siguió caminando. Entonces, pues él dice, conozco a un hombre que hace 14 años, entonces él ahora no sabe si estaba en el cuerpo, si estaba fuera del cuerpo, solamente Dios sabe qué fue lo que pasó ese día. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, conozco a tal hombre, versículo 3, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. O sea que tenemos hoy gente que dice, ah, yo morí, fui al cielo y volví, aquí estoy escribiendo un librito. Y cuentan todo lo que vieron. Entonces, pues, o sea, el mismo Pablo dice, a mí no se me permitió decir nada de lo que vi aquí. ¿Okay? De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. O sea que Pablo no se gloriaba por todo lo que podía hacer de parte del Señor, sino la debilidad que él tenía de poder hacer ciertas cosas. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría a la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. O sea, no quiero gloriarme para que no piensen de mí. Y dada extraordinaria grandeza de las revelaciones por esta razón, para impedir que yo me enalteciera, o sea, para pedir que tengo el pecho en alto, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que yo no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quite de mí o lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, Dios no se perfecciona en la gloria que usted pueda tener, Dios se perfecciona en la debilidad que usted pueda tener. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Versículo 10, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. A Cristo, porque cuando soy débil, soy fuerte. Pablo reconoce las tentaciones multiformes y la corrupción de su propio corazón cuando se quiere enaltecer en la grandeza de las revelaciones que ha recibido. Y esto él lo pudo haber hecho diciendo, yo estuve en el tercer cielo, yo estuve en el paraíso. O sea, muchos predicadores hoy día tristemente se montan en un pedestal, dicen, yo estuve en el paraíso. Yo estuve en el cielo. Y el Señor me regresó para que le contara todo lo que... El problema que hay con muchos de estos testimonios es que lo que dice uno y lo que dice otro como que no encaja, no concuerda. Y hay uno de estos predicadores que dice que estuvo en el cielo, hizo su testimonio hace como 10 años, 10 años después vuelve y recuenta el testimonio, entonces como que hay incongruencia ahora entre lo que dijo 10 años antes y lo que está diciendo ahora. Okay. Entonces, pues por esa razón, cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos maestros. ¿Por qué razón? Porque estas son personas que se quieren montar en un pedestal para que los miren. ¿Cuántos predicadores ustedes no han escuchado decir, porque yo pago el precio? O sea, yo quería ser ingeniero, yo quería ser abogado, yo quería ser arquitecto. Pero el Señor me puso aquí. Entonces, usted lo que es un predicador frustrado. O sea, porque en ningún momento, o sea, el apóstol Pablo, ¿a qué se dedicaba? ¿Saben a qué se dedicaba? Antes de ser, No, y durante de. Porque antes era perseguidor de la iglesia. Bueno, Pablo se dedicaba a construir tiendas. Y a construir tiendas, sí, exactamente. O sea, lo que tienen que tomar en consideración, la gente migraba, la migración nunca ha terminado.
Pero ¿por dónde emigraba la gente? La gente emigraba por el desierto. O sea, en el desierto no había Holiday Inn, no había un Mario, no había un Walmart. ¿Qué hacía la gente por la noche? Armaban una tienda, dormían, al siguiente día amarraban su tienda y seguían caminando. Entonces, ¿cuál era el negocio de Pablo? El negocio de Pablo era producir las tiendas. Donde quiera que él iba, o sea, hubiera sido Efesios, Listras, o sea, cualquier lugar donde él iba, él montaba su negocio de hacer tiendas y luego entonces durante el sábado iba a predicar entonces en la sinagoga. Pero que hacía de lunes a viernes. Y tenía que trabajar para mantenerse. Tenía que trabajar para mantenerse. Porque ese era su... ¿Me explico? Entonces, pues, sí hay personas que han sido llamadas a este ministerio, pero nuevamente hay personas que se creen que, ay, yo hice un sacrificio porque yo quería ser abogado. Bueno, ¿y por qué no fuiste abogado? O sea, ¿somos necesarios? Somos necesarios. ¿Somos indispensables? No somos indispensables. Y ahí está la diferencia. Dice que no somos indispensables, pero, y como dice el refrán, no somos indispensables, pero sí somos irrepetibles. O sea, no hay otro pero nadie somos indispensables. No somos indispensables. Que vendrá a hacer las cosas que nosotros hacemos, ¿verdad? Exacto. O sea, porque si fuera algo indispensable, pues todavía Pablo, Pedro, Juan estuvieran por ahí, o sea, caminando en un camello, en un burro, en un Mercedes-Benz, ¿no? Sí, mira. Me explico, o sea, que si fuéramos indispensables, el Señor no nos permitiría ver la muerte. Yeah. Y sin embargo, pues, o sea, nuestro tiempo llegará ahí, detrás de nosotros vendrá alguien más. Exacto. Así que nuevamente, pues, o sea, él dice, yo me puedo enaltecer de las cosas gloriosas porque yo fui arrebatado al paraíso, pero, o sea, donde palabras inefables que al hombre no se le permite expresar, donde él escuchó palabras inefables, donde al hombre no se le permite expresar. Para descubrir la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de su corazón, Dios le pone entonces una espina en la carne. O sea, ¿cuál es? Dios te prueba, ¿para qué? No para él saber dónde tú estás, porque él es omnisciente, él lo sabe todo. ¿Para qué Dios permite la prueba en su vida? Para que nosotros sepamos dónde estamos. ¿Dónde es que estamos parados? O sea, la prueba no es para Dios, la prueba es para nosotros, para que nosotros podamos reconocer. Entonces, por esa razón, Dios lo que hizo fue que le puso una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me bofetee para que yo no me enaltezca. ¿No han tenido alguna vez la situación donde se sienten que están acá arriba y de momento como que se caen? Sí. Porque para eso son las pruebas, para darnos cuenta de nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. De la dependencia en el Señor. Y no de nosotros mismos, porque somos frágiles. Sí. Y eso mismo es lo que está diciendo entonces esa sección 5, que por qué Dios permite entonces esas situaciones en nuestra vida, para que nosotros podamos reconocer. Para que nosotros podamos ver la dependencia que tenemos en Él. Así que en este caso, a Pablo, el Señor le ha permitido un mensajero de Satanás que lo abofetea. O sea, una espina en la carne, un dolor en el corazón, para que yo no me enaltezca. Ese dolor en el corazón es lo que lo hace humilde. E infunde ese deseo de la dependencia de apoyo más íntima y más constante con el Señor. O sea, de tal manera que 3 veces le he rogado que me lo quite. Y el Señor le dijo, te baste mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay otra versión, la de Reina Valera, me parece que es la que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia sea suficiente para ti. Yo recuerdo un día que yo le dije, Señor, es que yo con tu gracia no puedo pagar los biles. Entonces ahí sentí nuevamente, pues, o sea, como no quieres mi gracia, pues entonces quédate tú
en tu propio esfuerzo. Entonces, bueno, a nosotros es que somos rebeldes. Somos rebeldes de corazón, ese es el problema. Queremos desafiar a Dios. Sin embargo, lo que me decía era: busca mi gracia, basta, que mi gracia sea suficiente. O sea, tampoco, que claro, era, yo estaba metiendo en el ministerio de la prosperidad, así que por esa razón estaba reclamando al Señor. Sí. Estaba en el camino incorrecto, y eso, pues, o sea, esos son los golpes que el Señor permite que suframos durante la vida, para que su poder se perfeccione en nuestra debilidad. Yo tenía una compañera de trabajo en la fábrica en Puerto Rico, que ella dice que es atea, ella no cree en Dios. Pero cuando ve una situación mala con un ser querido, un compañero bien querido de ella, o que le pasara algo, decía: ay, Dios mío. Y yo entiendo que Dios la, aunque ella no cree, pero Dios le pone esas situaciones para que ella vea que sí, que sí tiene que clamar a Él para poder. Que tiene que depender de Él. Tiene que depender de Él. Pero aún así, hasta el día de hoy, todavía ella no reconoce y sigue viviendo como la vida loca. Y sigue diciendo: ay, Dios mío. Y cuando le pasa una situación, sigue diciendo: ay, Dios mío. Wow. A veces son frases hechas, por ejemplo, nosotros somos muy buenos para decir Ave María. Sí, sí, verdad. Sí, el Ay bendito. Ay bendito. Ay bendito. Es que son frases que a veces se nos pegan. O sea, a lo mejor tampoco la dice así de corazón, él lo dice por, a lo mejor por decir. Claro. Sí. O sea, nosotros tenemos mucho la expresión en Puerto Rico: si te gusta algo, te gusta tanto y te gusta tanto, ¿cómo decimos? Como el diablo, me gusta como el diablo. Así, así. Oh my God. Estás en México, sí, dice Santa María, cuando hay algo así. Sí. Santa María. Ay, Santa María. Sí. O si no, y eso está mal. Yo digo Jesucristo Salvador. Jesucristo Salvador. Y claro, o sea, en la ignorancia de las palabras, en la ignorancia de las expresiones, una vez de joven, una persona me dijo: ¿cómo te gusta servirle al Señor? Ah, como el diablo. Dice: muchacho, ¿tú sabes lo que acabas de decir? Estaba revolviendo. Sí. Estuve revolviendo la vez. La conciencia, Wilfredo. Sí, sí, sí. Entonces, pues, todos son a veces son frases hechas. Sí, son cosas que están dentro de nuestro de nuestro ser, que a veces las decimos inconscientemente. O sea, salen inconscientemente y a veces uno no piensa qué es lo que está diciendo. Okay. Así que nuevamente, para que Pablo fuera más precavido con todas las ocasiones futuras del pecado, Pablo entonces resuelve muy gustosamente gloriarse más bien en sus debilidades, para que el poder de Cristo more en mí, en él. O sea, que en otras palabras, reconocer las debilidades para que el poder de Cristo se pueda manifestar. Cuando dice también, bueno, para otros muchos fines santos y justos, pues Pablo concluye: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustia, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces ¿dónde está mi fortaleza? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo él. Ok, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas? Dios permite que seamos tentados para probarnos. No para que nosotros, no para saber dónde estamos nosotros, sino para que nosotros podamos reconocer dónde es que estamos parados. Él ya sabe dónde está nuestro corazón. Ahora, ¿sabes tú dónde está tu corazón? Porque dónde está tu corazón, pero donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Okay, así que eso es lo que el Señor está buscando. En Deuteronomio 13, versículos del 1 al 5. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle.
está hablando de un posiblemente un pastor de falsa enseñanza, que dice: no pongas tu confianza en Jehová, pon tu confianza en tu dinero, pon tu confianza en tu esfuerzo. ¿Me explico en eso? Es un ejemplo, o sea, donde nuevamente, donde tú eres igual a Dios. O sea, son enseñanzas completamente antibíblicas. O sea, entonces te va a dar una señal, porque lo que te está hablando se va a cumplir. Sin embargo, nuevamente es una señal antibíblica. ¿Okay? Así que si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador, o sea, un adivino, por ejemplo. Y adivinos hay muchos dentro de la iglesia. El Señor me dijo, que el Señor me habló y me dijo que tú... Sí, le iba a mi papá le dijo, el Señor me habló y me dijo a ustedes que me iba a dar el dinero para hacer el templo. Le dice que tú tienes un pequeñito problema, que el Señor te habló a ti, pero no me habló a mí. Así es, cierto. Está bueno. Wow. Así es, ¿verdad? Sí, y solamente haciendo nota al calce de eso. O sea, cuando el Señor le dijo a Elías, va a ver, o sea, que predicara sobre una sequía sobre la tierra, le dijo a Elías: vete a Sidón, Sarepta de Sidón, que allí yo le he hablado a una viuda para que te sostenga. Sarepta de Sidón. Yo le he hablado a una viuda para que, o sea, que le habló al profeta y le habló a la viuda. Y por eso ustedes van a encontrar, o sea, cuando Jesucristo está hablando, él dice, muchas eran las viudas que habían en Sarepta de Sidón, solamente Dios le habló a una. ¿Me explico? O sea, que Dios tiene que hablarle a uno y tiene que hablarle al otro. Así que falso profeta, cuando dice, el Señor me dijo, sí, pero te digo a ti, pero no me ha dicho a mí. Okay. Así que nuevamente de eso de lo que está hablando, un falso profeta, un soñador de sueño, y que te anuncia una señal o un prodigio, y nuevamente te va a dar una señal, se cumple. Por alguna razón se cumple. O sea, acuérdense que Satanás se viste como ángel de luz. Acerca de lo que él te había hablado, vamos en pos de otros dioses, y ahí tienes la clave cuando te está tratando de extraer de la palabra, de lo que dice la Biblia. Dice, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. Entonces, ¿qué dice el Señor sobre eso? No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de su sueño, porque el Señor tu Dios te está, ¿qué? Probando para ver si qué. Tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharás su voz, le servirás y a Él os uniréis. O sea que el Señor te está mandando una prueba, no para saber dónde tú estás, una prueba para saber, para que tú reconozcas dónde estás. ¿Pueden ver la diferencia? La prueba es para uno. Entonces, pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de medio de ti. O sea que si hoy día aplicamos esta regla, la iglesia solamente sería una. Okay. Así que nuevamente, el Señor te permite el pecado para que tú reconozcas dónde estás. Otra cosa que tenemos que entender, todos tenemos un aguijón en la carne. Todos tenemos un aguijón en la carne. Para algunos ese aguijón viene a edad temprana. Para otros ese aguijón quizás venga en los años de
adolescencia, tuve los años de madurez. Pero la expresión cubana, la piedra que está destinada para ti, ay, no importa dónde estés, te va a pegar. Sí, sí. Aunque sea por accidente, pero te va a pegar. Sí. Te toca, te toca. Sí, sí, sí. Ya. La piedra que está destinada para ti, donde quiera que esté, te va a pegar. Bien. Entonces, todos tenemos un aguijón en la carne. Algo que quiero destacar es que Pablo nunca reveló cuál era su aguijón. Para que la gente no dijera, pues yo tengo el mismo aguijón que tenía Pablo. Porque, o sea, el Señor lo que no quiere es que tú te compares con otro hombre. Él quiere que tú seas un alma individual. O sea, porque nuevamente se puede convertir en idolatría de Pablo y yo nos identificábamos con lo mismo. O sea, que cualquier explicación que le vayan a dar a ustedes acerca de la guión de Pablo es pura especulación. Y muchos dicen, yo creo que eso era lo que tenía. Bueno, no podemos especular, no sabemos. Pablo nunca él dijo, tengo una debilidad. Cualquiera que haya sido, tengo una de debilidad. Y cada uno, pues, está relacionado con una experiencia negativa del pasado, ya sea por inmoralidad. O sea, cada uno de nosotros tenemos una experiencia negativa del pasado, ya sea por inmoralidad, abuso, engaño, codicia, avaricia, contienda, etc. ¿Me explico? Vamos nuevamente a Galatas 5:18, 5:19, los deseos de la carne. Entonces, nuestro aguijón cae dentro de una de esas definiciones. El aguijón es fácil de reconocer. ¿Por qué razón? Porque es una espina. Duele en el corazón. O sea, ¿por qué duele en el corazón? Porque nuevamente son las emociones. Es la emoción del corazón. O sea, todos los días nos causa dolor como una espina en la carne. O sea, eso es lo que te produce, que te agita el corazón. Las personas, pues, van a experimentar las características de un estrés físico. O sea, acuérdense que hay un estrés físico y hay un estrés psicológico, porque el cerebro no tiene la habilidad de poder identificar si lo que está pensando es algo que está pasando actualmente o es algo que pasó hace 5 o 10 años. O sea, si fue algo que pasó hace 5 o 10 años, lo que está haciendo es reviviendo una actividad del pasado como si estuviera en el presente. ¿Han escuchado hablar de las raíces de amargura? Esas son las raíces de amargura. Cuando usted revive ese evento negativo del pasado y lo trae al presente, esas son las raíces de amargura. Okay. Entonces, lo que pienso yo, sí, diga. Porque a mí me ha pasado, bueno, a todos nos pasa que la herida y sangra el corazón un poquito, pero al salir las lágrimas, yo las dejo, porque al salir me limpian el corazón y no me dejan que quede rastro de la amargura. Pero queda la amargura, o sea, está ahí. Ahora, el Señor permite. Exacto. ¿Para qué? Exacto. Para aprendizaje. Dependencia. En la debilidad. Ah, bueno, sí. Esa es la dependencia en la debilidad. A fin de cuentas, todo eso es una debilidad humana. Sí. Que es donde Dios se perfecciona. Ah, por eso está parado, porque se perfecciona en tu debilidad. Claro. Es un punto débil que tú tienes donde Él se va a manifestar y perfeccionar. Ah. Y te va a hacer entender que eres dependiente y eres frágil y eres débil en la carne. ¿Verdad? Y que no hay mérito en el hombre que te pueda dar la salvación, que es el producto, o sea, último, final, cuando lleguemos a la muerte. Y es un escaloncito que no sube. Entonces, eso es lo que se llama el proceso de la santificación. O sea, que cuando el Señor te mira sin pecado, comienza a santificarte. Entonces, permite que eso venga a tu vida, sea aguijón, venga a tu vida.
para que puedas entonces irte santificando. Santificando significa que te vas apartando del mundo y te vas acercando a Dios. Y es lo que el Señor entonces utiliza, esa debilidad, para que seamos entonces fuertes. Amén. En él. ¿Me explico en eso? Entonces, pues, o sea, ahora, mucho de esto lo experimentamos físicamente como si estuviera pasando ahora mismo, porque el cerebro no tiene la habilidad de poder identificar si fue algo que está presente o es algo que ocurrió hace 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, algunos 60. O 70. O 80. Sí, ya estamos por ahí. Sí. ¿Me explico? Sí. Los psicólogos manejan como que en el cerebro está el inconsciente, el subconsciente y el periconsciente. Exacto. O sea, cosas que almacena, sí, quedan en el de hace 30, 40 años, pero sí, no le, quedan guardadas, pero no, muchas veces las representa en el, sí, nunca las puedes olvidar, vaya. Exacto. Como si quedaran archivadas, wow, por decir, ¿verdad? Pero, entonces, no, pero él las manifiesta, como dice Joseph, no sabe el cerebro, está archivado ahí, pero que realmente no lo puede manipular, ¿verdad? No, no sé. Entonces la manifestación es física, entonces tiene todas las características del estrés físico. O sea, las características del estrés físico, pues es, o sea, el corazón, para llenar entonces los músculos de sangre, sí, o sea, lo que se llama el mecanismo de escape huida. Ajá. O de estar precavido y huir, sí, o sea, de donde ve una amenaza, sí, y el cuerpo se prepara entonces para escapar. Uh-huh. Y por esa razón, a veces usted puede estar viendo televisión, trayendo esto a la memoria y se siente entonces con... Tenso. O sea, sí, tenso. Sí, sí, sí. Es verdad. Uh-huh. Por esa razón, porque nuevamente, o sea, está reviviendo un evento negativo del pasado. Y eso es lo que produce, no sé, el estrés físico. O sea, dentro del estrés, recuerden que se producen cerca de 1500 reacciones químicas dentro del cuerpo. O sea, que cuando se libera la cortisona y el cortisol, que son, o sea, químicos que genera que parece que era la glándula pituitaria, donde entonces, pues, o sea, produce todas estas características del estrés físico y nuevamente, pues, o sea, cambia el semblante, la emoción, se siente uno con el deseo de luchar, de escapar de la situación, maquina cómo lo hubiera hecho diferente. O sea, todo estas son características de ese estrés emocional. El problema es que el cuerpo a veces, pues, o sea, el cuerpo le gusta la adicción. Y una de las adicciones es la adrenalina y el cortisol. No era cortisona y cortisol, es lo mismo. Adrenalina y cortisol. Y el cuerpo entonces se hace adictivo. O sea, hay personas que uno le dice, toma, quiero que me hagas este proyecto. ¿Cuándo es el proyecto? El día antes, porque si no tiene el empuje de la adrenalina, no lo puede hacer. Entonces llega con medio trabajo y dice, ay, perdóneme, es que yo no tuve tiempo. Wow. ¿Pero cómo que no tuviste tiempo si te di un mes para que lo hicieras? Pero es porque no tienes empuje de la adrenalina. Y hay gente que si no la tiene, pues no lo hace. De todas maneras, pues, o sea, todos los días esto causa dolor como una espina en la carne. Se le agita el corazón, la persona experimenta todas las características del estrés físico, el emocional, donde existe la tristeza, el odio, la amargura, la depresión y el deseo de la venganza. Todo eso son manifestaciones de renacer ese evento. Al igual que Pablo, pues todos los días le oramos al Señor y le decimos, Señor, quítame esto de mí, quítame ese aguijón de mí. Pablo lo hizo 3 veces, nosotros lo hacemos todos los días. Y quizás oímos audiblemente el versículo que dice, te baste mi gracia porque mi poder se va a perfeccionar en Cristo. Se va a perfeccionar entonces en la debilidad. Así que Dios permite a un emisario de Satanás que de cuando en cuando
nos abofetee con el recuerdo de ese momento, con un buen propósito y un buen objetivo. ¿Y cuál es ese propósito? Disciplinarnos por los pecados anteriores y descubrir la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de nuestros corazones. Eso es lo que está entonces hablando la confesión de fe. Cuando queremos entonces enaltecernos y nos montamos en un pedestal, entonces somos derrumbados en nuestra debilidad, en nuestro aguijón. ¿Ok? Uh-huh. Así que nuevamente lo tomaremos, continuaremos entonces la semana próxima en este tema. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estudiar su palabra. Bueno, para los que están en la casa, tengo un pequeñito problema, pero gracias a Dios lo veremos otra vez nuevamente. Gracias, Padre, por este día. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Bendito eres, Jehová, sobre todas las cosas. A ti damos gloria, honra y honor, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Mil gracias. Gracias.